Yo le dije a Chiquiro que lo fuera de Quédate domingo. Quédate domingo, para que tú veas. No, si le quitan el Chiquiro, los mones ganan. Si le quitan. Déjame que tiene que cambiar la franja, y dejarlo liso. Sí, eso empatando. O sea, acuérdense que el año pasado nosotros ganamos cuatro carreras, nosotros bañándose, saliendo. No, ahora le están quitando la franja. Un tanque liso, ponle, que nadie sepa que es el tuyo. No, no, Chiquiro, le voy a decir algo. El HM lo decoramos y más lindo que había de todos los motores, es ese Suzuki. Y nos ajustamos como seis carreras, que eso era Pibl. ¿Qué es la cadena? ¿Qué es la corriente? ¿Qué es Yache? Un tanque blanco, campeón de una vez. Como seis carreras dañamos, que la cadena. Pero el problema de ese motor no es la franja, ni nada, es el Chiquito y los monis. Sí, no, es eso que tiene que quitarle. Eso que tiene que quitarle. A él no le gusta el moni. El Chiquito y los monis es que tiene que quitarle. Vino, estaban toditos aglomerados así en el globo y estaban, no, espérate, no, y se hizo. Yo me voy a montar, yo me voy a montar. Y salió un lugar así. Eso es lo más terrible. Oye, sí, sí, eso es lo más desgraciado. Tú te quedas callado. Cuando el motor gale, tú te dices que en medio de la pista. Ve, Lady Peña anunciaba, yo creo que era Navica, decía otro. Navi en la punta y yo le encuentro cargado. Se cayó Navi. De verdad. No, nosotros pedimos más de 10 carreras dotados en primero solo. Me están haciendo señas que yo. ¿Te acuerdas que hemos tenido otro daño? ¿Cómo vamos a tener daño más que yo? Ve, tuvimos que cambiar el chasis. Todo botado. Ni el chasis ese. ¡Maitincito! ¡Ay, ay, ay! Carlito le quitó la bandera al tipo y dijo, yo doy la bandera para montarme la bandera. Ya me escucho. Problema con dosado. Ey, no tiene. No, este es un sin bandera. Este está en todos los coros. Ahora es de cosas, de Jason. Ronnie dice que... No, no, de Jason no, dio carrillo. Dio carrillo, de Jason no. Ahora es de carrillo, apoya el motor y acelera el motor. ¿Y de quién es el motor? ¿Eh? Dio carrillo, ¿cómo tú? Entonces, ¿cuánto Jason le gasta su motor? Hay que pagar esto. ¡Se acabó! ¡Ya! Ahora, si yo me decía, si se había explotado, está acelerando en el pino. Arreglarlo. ¿Cuánto es rico? ¿Cómo viste que para qué lo sacó allí? Así, ve que no le cago. ¿Qué juega en la CGR? Sin parejo hoy. Igual está mal, está mal. Igual. No. Yo te voy a hacer la misma jugada que te voy a hacer con José. ¿Cuál? Él va a igualo en la 125 sacando a Guineo. Está bien, perfecto. Yo voy a caer bien. Ahora, yo voy a igualo en la CGR sacando a Guineo. Vale. Oye, hay que andar como de 3 millones de pesos. ¿Y a quién tú ves en la CRP? Andar con 500 millones de pesos. Si fuera rico, estuviera aquí, no estuviera haciendo lucha para allá. ¿A dónde? Ajá, porque yo no sé cómo se llama. ¿Has votado? ¿A quién tú ves en la CRP? No creo que. Espérate, estamos hablando de rico, espérate. Nosotros somos pobres. Un millón se lo pone a cualquiera. Es que no hablen de cuarto, no lo tengan ni diablo. ¿Tú sabes que el rico coge el diablo? El rico coge el diablo. Claro, los ricos no compran, sí. Los ricos de fiados que cogen. ¿Por qué son ricos? ¿Por qué son ricos? Cogiendo fiados. Porque son tigres. Tigres. Usted no ve que usted consigue 10 mil pesos. Y una vez rompe